Elena, disculpe Hello. por Hey meterme guys, good evening. Hi teacher. Hi teacher. Hi teacher. Hey guys, this is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. I hope you're having a nice day. Espero que estén teniendo un muy hayan tenido. Hope you have had a good day. Now, as you know, let's get it ready. What was yesterday's topic? Who knows? What was yesterday's topic? El tema de ayer? Presente continuo. Present continuous, that's right. When do we use present continuous? ¿Cuándo lo ocupamos? Cuando estamos haciendo una acción en el momento. Ajá, cuando estamos haciendo una acción en el momento. What else? ¿Qué más? Okay. Sí, así era. Una acción en el momento. For example, I am studying English. That's not necessarily right now. No necesariamente ahorita. I am living in El Salvador. What is that? I am cooking dinner. Okay. So let me go ahead and refresh your memory. Les voy a refrescar un poco la memoria. Vamos a ocupar el present continuous para hablar. Hay varios, ¿vea? Incluso está para decir cosas en el futuro, se puede ocupar. Presente continuo lo ocupamos para decir de cosas que estamos haciendo en el momento, que están sucediendo en el momento, o que están sucediendo en nuestras vidas. Okay? For example, I am living in Cojutepeque. Yo estoy viviendo en Cojutepeque. Es parte de tu vida. Pero si de pronto andas en Santa Ana, tu lugar de residencia sigue siendo el mismo. Sigue siendo Cojutepec. Right? Good. Yo estoy saliendo con tal persona, yo estoy trabajando en tal lugar. Todo eso es parte de su vida. Es una acción continua. No necesariamente se tiene que desarrollar al momento que lo decimos. All right. So, I need one volunteer. Give me an example with I, please, an affirmative. I am drinking coffee. I am drinking coffee. Very good. Excellent. Thank you, Carlos. And how do you say yo no estoy bebiendo café? I am not drinking coffee. I'm coffee. I am not drinking coffee. Very good. Give me an example with he, please. Anybody. Cualquiera. Alejandro Martinez. Oh, okay. Ale. Example with he. He. He is eating in the restaurant. He is eating in the restaurant. Very good. Él está comiendo en el restaurante. And how do you say that in negative? ¿Cómo decimos él no está comiendo en el restaurante? He's no, our restaurant. No. He is not in the restaurant. Yeah. In the restaurant. Okay. No era así. O es así. Not really. So, he is eating in the restaurant. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que les decía? Si podemos hacer la afirmativa, podemos hacer la negativa. ¿Qué es lo único que cambia? El not. El not. Very good. ¿Dónde va el not? Después del verbo. Después del to be. Después del to be, exacto. Después del verbo to be. So, he is eating in the restaurant. Sería, he is not eating in the restaurant. Okay? Very good. Now, I need one more volunteer to give me an example with we. We are sleeping on the sofa. We are sleeping on the sofa. Very good, Erika. Estamos durmiendo copia en el sillón. De ayer, pero bien, que ahí estoy. There you go, exacto. Algo se le pega. Y eso es cierto, guys. Aunque sientan que no, que a veces no lo han entendido al 100%, algo se le pega.
pero no tienen que dejar que se les olvide, tienen que seguirlo trabajando. Está anotado, teacher, no se va a olvidar. Dale. So, how do you say nosotros no estamos durmiendo en el sofá? We are on the sofa. Casi, ayudémosle. We are not sleeping in the sofa. I am no sleeping in the sofa. Muy bien. Era con we, pero todo lo demás está perdón, excelente. Perdón, we are sleeping. I not sleeping on the sofa. We are not sleeping in the sofa. Now, pues, vamos con la lista. No sleeping sofa. Lista. Ahí se separan todo. Le dormimos siempre. Mm-hmm, you wake up. All right, so I'm going to be sending these guys and vamos a ver entonces. Pressing continues. Ahí va. Pressing continues and today we are going to be covering a new topic about pressing continues. Vamos a estar viendo un nuevo tema siempre acerca de presente continuo. And that's going to be questions, okay? Let's go ahead and read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Mm-hmm. By the end of this class. You will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. So, al finalizar esta clase, van a ser capaces de formar preguntas con respuestas sí o no en el tiempo presente continuo. ¿Ok? Now, igual, tenemos que ver esto para que vean la base. No todos lo hagamos de la misma manera. Por ejemplo, how do you say el ejemplo que pusimos antes, ¿vea? We are sleeping in the sofa, acá. We are sleeping in the sofa. Lo único que vamos a hacer es darle vuelta. Are we? Y lo demás queda normal. Are we sleeping in the sofa? Right? This is a little brief. So let's go ahead and pay attention to the video. Veamos el video. Mute your microphones. And please try to repeat what you hear. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is
the one that we need to use. So for the pronoun you, you're gonna say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Alrighty, guys. So this is the base of everything that we are going to work. Esta es la base de todo que vamos a estar trabajando. So let's go ahead and work with the yes, no questions. Vamos a trabajar acá con las yes, no questions. Now, the affirmative structure. ¿Cuál era la estructura de las afirmativas? Can anybody tell me? I am eating cake. What is the structure? ¿Cuál es la estructura? Subject. Uh-huh. To be. Okay. Verb. Verb how? ing. ing, correct. Complement. And complement. Good. Give me an example with I, please. I am watching TV. Okay, I am watching TV. Excellent. ¿Dónde? Para el complemento más completo. I am watching TV in the living room. Okay, in the living room. Excellent. Next one, give me an example with you. Anybody? Si seguimos la estructura, para los que están un poco confundidos, si estamos ocupando el sujeto you, ya cumplimos con esta parte. Entonces viene el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Entonces, ¿ahora qué sigue según la estructura? Un verbo con ing. Yeah. Jumping. Ok, I am jumping. Muy bien. Jump es el verbo. ¿Dónde estamos explicando? In the bar. What's the verb for he? Is. Give me a verb, please. Is. Right. Vaya, guys. Esto es otro. El verbo es right. ¿Se puede leer bien sus dispositivos? Ok. ¿Es el mismo sonido de la palabra right? Sí. La T. Bien. Aunque en la escritura la E se pone, nosotros lo pronunciamos como right. Entonces esta E la vamos a dar para poner ING. Nosotros no podemos tener eso porque yo sería writing. Y les cambia todo el significado. Writing. Ok. Terminen E, quitamos la E y le ponemos ING. Vayan anotando los tips. ¿Qué está escribiendo? What is writing? Novels. Algo. Bien. She. She is. Run. Run. Consonante vocal. Consonante. Así que vamos a sacar la última consonante. La vamos a doblar y la vamos a ir. Si el verbo termina en consonante vocal, consonante, vamos a poner otra vez la última consonante antes de agregarle ing. Vaya lo anotando. So she is running. What is the complement? On the street. On the street. In the street. Good. It. Verb to it. It is. It is, What? Playing. Working. Working. ¿O se puede sustituir por un animal? Working. Canal. Working. Bueno. Okay. Now, sí puedo decir, ese it no solamente se puede sustituir por un animal. Por una cosa también. Sustituir por esto, por ejemplo, el equipo. Teacher, pero el equipo tiene muchas personas, por eso equipo. Pues sí, pues nos damos referencia al equipo, no a los miembros, ¿verdad? Entonces, por eso, it se puede reemplazar por muchas cosas. Por ejemplo, government, divino. Eso siempre es it, es una entidad. No puede ser he, no puede ser she, porque no puede ser. El equipo, todo esto puede reemplazar por it. Very good. So, working, complement. It's working. And it. Okay, very good. We. We are. We are listening to music. Okay, we are listening to the book. So listening to music. Excellent. Okay, and then with they. They are.
They are. Aquí es la importancia de aprenderse verbos, guys, y vocabulario. Hablar. Oh, talk. Talk es el verbo, solo le ponemos. They are talking. In the class. It's very good. Vale, pero se debe mantener cierto. Pero hay que reforzarlo. Okay. So, ¿cómo es un negativo? Solo hay un no. Por ejemplo, por ejemplo, en el sería I think. Okay, very good. That's exactly the way it is. That's exactly the way it is. So, what is the negative then? Read it again. Déjalo, no, por favor, para I am watching. Excuse me, what is it for? Déjalo, no, ¿cómo es esa? I am watching TV. El not by it and to be, y el watching. Es lo material, no se puede enviar, es lo que. Ok, so, ¿es un antiguo para esta arriba? La not, acá, arriba. You are, casi no sé qué decir. Here, would you? Sí, aquí lo que le estoy diciendo. Sí, no lo voy a ver. Teacher, I don't look at my computer. Ok, so you are jumping in the park. Jumping in the park. You are not jumping in the park. Very good, excellent, Carlos. This one, he is writing a novel. He is not writing a novel. He's not writing a novel. Excellent. Yeah, but she is running a street. She is not running the street. She is not running in the street, correct. It is walking in the beach. She is not walking in the beach, correct. We are listening to music. We are not listening to music. We are talking in class. We are not, talking in class. Okay, so, vamos a ver entonces, que sea not, esa es la diferencia. Ahora, vamos a hacer ocupar este. Okay. So, vamos a ocupar todo esto. Ya vamos a hacer afirmativo, ya sabemos ser negativo. Ahora vamos a hacer la pregunta. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta al to be. Vamos a cambiar posición de to be. Igual como hacíamos en la anterior. ¿Cómo se pregunta? ¿Estás feliz? Are you happy? Lo mismo. Es lo mismo, solo que en vez de ocupar happy, estamos ocupando un verbo. Ok. So, it's going to be the subject plus the ing. Bye, guys. Démosle vuelta a eso. ¿Cómo le hemos preguntado? I am watching the living room. Si le tenemos que dar vuelta al sujeto y al to be. Am I? Am watching. Am I watching TV? Y le ponemos el question mark. Correct. What is the answer? What is the answer? Are you? Yes, done? Yes, I am watching. Yes, or no? No, 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 no. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Aunque cambie el tiempo, la respuesta corta sigue igual. ¿Ok? Dígame, Brenda. ¿Quién le mute, por favor? Yo tengo una duda de parece con tres. ¿Con tres solo en negativo o se puede creer también en positivo? ¿Cuándo es que se tiene que contraer? Muy buena pregunta. Se tiene, no es que se tenga que contraer, usted dice cuándo. Sí, solo podemos contraer en el negativo. Porque si nosotros queremos poner esto en negativo. Yes, I am. Sí, yo. Pero, ¿tú qué? Entonces es una respuesta inadecuada. En negativo, no de contraer. En negativo, sí. ¿No lo contraer? Ya vamos a ver. Ok. ¿Y en versiones no se contrae? ¿Cómo? ¿Cualquiera? Pero eso sí, las contracciones lo hacen suena mucho más natural. Vale. Thank you. You're welcome. So, aquí les voy a poner nota en respuestas cortas. Afirmativas, no contraer, solamente en las. Ok, se les pone negrita para allá. La va a mandar a WhatsApp. Yes, ya sé. En este me van a perder la grita, pero vayan viendo usted. Ustedes ahí. You are jumping park. Hagamos la pregunta. Are you jumping in the park? Are you? That's right. Answer. Yes, you are. Vaya, a algunos les estoy poniendo mute por el sonido ambiente, ¿ok? Siempre que quieran participar, lo pueden estar y participar, no hay ningún problema. So, are you jumping in the park? What is the answer? Yes, you are. Yeah. No, no, no. Yes, yeah. I am. Yes, I am. And then negative? Yeah, no, I am not. No, I am not, correct. Porque me están preguntando a mí, entonces contesta en primera persona, ¿ok? Great. Let's make this one a question. He is writing a novel. Le damos vuelta a esto y a esto. Is he writing a novel? ¿Y qué nos falta al final? Question mark. Question mark. And what is the answer? Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't. No, he is not. Ustedes aquí,
Como me preguntaba, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Qué significa he's in, teacher? It's not. Es lo mismo. Es lo mismo. Esto, aquí se pone. ¿Qué? No, he's not. Esta contracción. Pero significa lo mismo. Usted puede estar como. Pero aquí, ¿qué diferencia tiene el he's in con is not? No, aparte, no. Como, aparte, sonar más, aparte de sonar más fluido la contracción, nada. No tiene ninguna diferencia gramatical, ya, o mensaje. Como, ajá, como decirle contestar nosotros, no. Ajá, exacto. Voy a hacer en ism. There you go, correct. Mismo, el mismo significado, pero suena más natural la contracción. Okay. She's running the street. Question. She's running the street. Question mark. Question mark. Ajá, the question mark. What is the answer? No, she's not. No, she's not. Very good. Next one. Más rápido aquí. Is it walking on the beach? Is it walking on the beach? Ya, yo había dado la respuesta. Is it walking on the beach? ¿Cambió una? Is it walking on the beach? Beach. Acá, okay, beach, la playa. Beach. What's the answer? Yes? Yes, it is. Is it no? No, it's not. No, it's not. No, it is. Isn't. También contraído. Or it's not. Good. No, it's not. We are listening to music. That's my question. Are we listening to music? Great. The question. Yeah. No, we aren't. Great. And the last one. Are they? Bye, guys. ¿Se dieron cuenta de la relevancia de esa afirmativa? Yes. Porque en base a eso, sacan las cosas. Y vas a seguir afirmando como la verdad. Now, yo lo que les hago es practicar. ¿Y qué más? Y practicarla. Es que ustedes pues, traten de ver solo los detallitos. No es necesario que ustedes aprendan tres o cuatro estructuras diferentes. Aprendan la base y sobre esa base, es la misma base, pero le pongo el not. Es la misma base, pero le cambio el sujeto y el auxiliar. ¿Okay? Siempre con la misma base. Ustedes me creen un juego de estos con su propio vocabulario. ¿Okay? Preguntas con el verb to be y el presente continuo y respuestas. Una con I, you, he, she, it, we, they. ¿Alguna pregunta? No. Ok, es WH. So, esto va para WhatsApp. Por favor, acepten la invitación. ¡Lista! Ahí hasta sonríen, vea. ¡Qué bárbaro! Ok, so, accept the invite. Ya les voy a mandar yo la información en WhatsApp. Un ejemplo con cada pronombre. Three participants per room. Let's rock it. Hey, Orlando, did you get the invite? ¿Le cayó la invitación? Hello, hello. I am listening. 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 To music. To music. Sí. Oriente interrogativa es. You got 4 minutes, guys. Tienen 4 minutos. A las 8:40 regresamos. Madre mía. Uy, qué poquito. Hola. ¿Te compras o algo así? No sé si dará.
A ver, vamos a ver. Pero tiene que complementar. Es el primero el sujeto, verbo to be, y ahí es el verbo y el complemento. Al revés, estamos por ejemplo, con preguntas. Ah, sí. Uh-huh. Ah, no sería oraciones primero. No, no, no. Solo preguntas. Ah, solo preguntas. 4 minutos. Ajá, sí. Ah, ok. Va a comprar a, no sé, al mercado, al... ¿Sí? ¿Y ustedes me escuchan? Sí, sí, ahorita sí. No mucho. Ah, no sé por qué, creo que es mi señal que está un poco mal. Sí, porque yo no les escuché, se cortaba lo que cuando dijeron lo de primero. Guys, tenemos 3 minutos. Goodbye. Pero es que está mala la señal de alguien y no se escucha. Ok, pueden trabajar también vía chat. O sea, ponerse las cosas en el chat. Ok. Leticia. Hola. Entonces, ¿cómo las hacemos? Me escucho. Oh, vaya. Entonces, sofá dijimos, va. Sí. Sofá. Yes. Hey, no, this is con she. You got 2 minutes. Con you. Ah, con you. Hello, teacher. Hey, what's up? Hello, teacher. Aquí está la oveja perdida. Ya vi que regresó. Teacher, no tenía Inter y me mudé y donde vivo no tenía el Inter, así que hasta ahora me lo pusieron, pero... Vaya, no me llega, Andrea, me llega. Vaya, hoy... No, hasta el lunes vine ahora. Démosle, pues. Tenemos 2 minutos. Uy. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La pregunta? Solo preguntas. Just questions. ¿Y respuestas? Entonces sería... Y la, oh, ajá, y la respuesta. Ok. Sería... I am o you are... Sería are watching you. TV. Para preguntas sería are you. Are you. Empecemos oh, sí, primero no. You con. Are. Wait. Sería you are, ¿verdad? You are. Y luego el complemento. It's gonna be are you. Y acuérdense que tienen que ser una con cada pronombre. Empiezan con I, luego con you. Ajá. Uh-huh. Pero para la pregunta sería primero you are o are you. Are you. Are you. Uh-huh. Okay, primero entonces sería. Are you watching? Así, ¿verdad? Uh-huh. Watching TV in the sofa y question mark. Así. Sí. ¿No? Sí. Y la respuesta corta. That's right. All right, guys, continue. Yes, ajá. Le voy a dar hasta las 45, vaya. Ok. How are you doing, guys? ¿Cómo van? So, teacher. Ok. So, just questions and answers. Solo preguntas y respuestas. Le voy a dar 5 minutos más, hasta las 45. Thanks, okay. Teacher. No más de eso. No more than that. Hoy vamos con sí, ¿verdad? Sí. Solamente para que enfoque y enlace lo que se está hablando. Se está hablando del verbo to be, pero se está relacionando con lo que se está haciendo en el momento. Uh-huh. Es lo que Brenda le dice, ¿verdad? Vamos a usar el verbo to be, pero vamos a enlazarlo con lo que se está haciendo en el momento, como es winning, dancing, washing. Sí, okay. sí me explique. Sí, bastante, pero ve que a mí me está costando mucho con esto. No okay. Worries, guys. Pero está fácil, porque ahí, pausa. Por ejemplo... Guys, perdón, sorry to interrupt. Lo que yo les aconsejo es... Okay. Si para todo el grupo es difícil ver estos temas en 2 horas, porque la verdad es bastante contenido, vamos a lograr todos el mismo nivel de entendimiento. Entonces lo que podemos hacer es simplemente hacer las oraciones y explicarle, vaya, vamos a poner primero el to be, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y luego pasen a la otra. ¿Cuál es el, qué, con qué sujeto vamos? Con you. Ah, entonces sería are you, escojamos un verbo. Traten de hacerlo así para no explicar tanto, para que puedan terminar entre todos. Ok, okay, así, así me deja más claro. Exacto. Porque a mí me está costando mucho con esto de los verbos ahorita. Todavía. Sí, no worries, no worries. Tratemos de hacerlo porque si nos ponemos a explicar, no vamos a terminar.
Okay. Thank you. You're welcome. Hasta las 45, yeah. Tienen 3 minutos. Okay. No, is leaving. She is sleeping. That's ¿a dónde? That's a very good sentence, girls. Esa es una oración. Estamos haciendo preguntas. Démosle vuelta. Is she? Ah, sí. Sleeping in the bed y le ponemos el question mark al final. Tenemos 3 minutos. Is she living in the city? ¿Me escucharon? ¿Cómo? Is she living in the city? Is she living? Living in the city. En la ciudad. Vaya. Entonces no quiere el que hagamos afirmativas así como. So, o sea, que solo. In the city. Bien, no. Solo que. Solo la pregunta y la respuesta. Solo la pregunta, ajá. Ah, vale, entonces sería. Yes, she is. Teacher. Uh-huh. Y entonces, si se trata también de cosas, puedo decir: is it blue color? Sí, is it blue, así nomás. Pero eso sería con la estructura del verb to be. O sea, sí se puede, pero uh-huh. Es en la estructura que vimos anteriormente. Aquí, por obligación. Por estructura, tiene que llevar el verbo ing. Is it raining? Is it working? ¿Está funcionando? Is it working? Entonces, así es donde, ¿cómo se tendría que hacer? La otra sería entonces, is it? Ajá. ¿Cómo sería la otra? Play en el TV. ¿Cómo? Yeah, communication is kind of bad. Está un poco mal la conexión. Ok, ya casi vamos a regresar y lo vamos a hacer entre todos. No se preocupen. Alrighty, guys. So let's get it started. Vamos a empezarlo. Give me a question, please. Let me see. Andrea. Hola, teacher. Question with I. I. Mm-hmm. Está hablando de primera persona, ¿verdad, teacher? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, I am watching TV in the sofa. Dele vuelta. I am. I am. Dele vuelta a eso. I am. Dele vuelta. La posición. I okay. Am. Así. Ajá, sí. Am. Ahí está. Watching TV in the sofa. There you go. And what is the answer? Pregunta, mm-hmm. What is the answer? Respuesta es positiva. Yes, I am. Uh-huh. No, I'm not. Very good. Excellent. Good job. Catalino, you. Yes, I am. No, I am not. Oh, I just heard the answer. Solo escuché la respuesta. Pregunta con you. Question with you. Are you dancing in the discotheque? Mm-hmm. Yes, I am. No, I am not.
Excellent. Thank you, Catalino. Orlando. He. Orlando? Excuse me, teacher. I am... estoy cenando todavía no he terminado. Solamente estoy como un escucha, perdón. No worries, no worries. Así me toca a mí a veces. Don't worry. Vaya, mastique y me da la siguiente. Let me see. Janet, he. Usted no me diga que está cenando, que la puedo ver y no es cierto. Ajá, quítale mute. Question with pues yo voy a quitar la cámara, voy a decir que estoy cenando también, ahí no me puede ver. No, sí le creo a Orlando. I believe him. Ajá, ¿Janet? Me dijo. Yes, con he. Question with he. He. Dele vuelta. ¿Qué verbo es? P-I-N-T. Painting. Painting. The house. Ajá. Is he painting the house? Everybody, please. Is he painting the house? Is he painting the house? Ajá, great. And what is the answer? Yes, he is. Uh-huh. No, he's not. Great. Excellent. Brenda, question with she, please. She sería, is she playing tennis in the garden? Okay, is she playing tennis? Everybody, is she playing tennis? Is she playing tennis? Is she playing tennis? She's playing in the hotel. She's playing tennis in the hotel. Uh-huh, great. And the answer, Brenda? Request to say, yes, she is. And no, she's not. Great. Excellent. Ale. Alejandra Martinez, it, please. I can, casi no lo escucho. Could you repeat, please? Okay. Okay, so let's go ahead and help her out. Vamos a ayudarle. Con it, ¿qué acción puede ser para it? ¿Para un animal, para un grupo, para una institución? ¿Cómo se dice, por ejemplo? Podría ser. Perdón. Is, ¿para un gato? Ajá, para un gato. ¿Cómo se dice qué me dijo Ale? Maullar. Maullar. Miau. En el caso de miau. So se pone... Teacher. Miau y se le pone ng, miauen. Miauen. Sí. Que yo sepa. Pues a mí no me gustan los gatos, así que ese vocabulario me puede faltar. Podría ser, is dog Rudy in the park? Puede ser, is the dog running in the park? That's right. O is the cat Rudy in the park? Cambiémosle el perro por el gato. Gat, cat. Ajá, se puede. Y sí, de hecho el verbo es miau. Meow. Meow con W. Meow significa gato también. No, eso se dice cat o kitty cat. Cuando está pequeño. ¿Y meow qué significa? Maullar. Maullar. Uh-huh. Ok. Very good. Thank you. Now with we. Marilu. Question with we, please. We. Are you, no, are not. We are. Are we? Uh-huh. Are we? Now, un verbo. Ayudémosle, Marilu. Let's help her. Are we dancing in the room? The school? Uh-huh. Good, good. Dígale de nuevo. Say it again, please. Are we dancing in the school? Great. Are we dancing in the school? Muy bien. No me diga que no puede. Quizás no se acuerde en el momento, pero todos podemos. Si hemos llegado hasta acá, quieren y pueden. ¿Ok? Good. Como los memes. Que nadie le diga lo contrario. Sonríe. ¿Ok? Démosle. So, Marilu, what is the answer to that? ¿Cuál es la respuesta para eso?
Yes, we are. Ajá. No, are not. No, we are not. Correct. No, no. Good. And then I need Leti. They. They. Mm-hmm. Are they living in the city? Uh-huh. There's, yes, they are. No, they are not. No, they are not. Okay. Muy bien. So, guys, thank you very much. Pretty much, that's it. Obviamente, tenemos que practicar. Now, I'm going to show you something. How do you say why? Que siempre chivolo. ¿Qué significa why, vaya, para sacar de provecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yeah? Why, por qué? Why significa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y when? Ajá, ¿qué significa when? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Sí, 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 perdón, ¿cuándo? Es cierto, me olvidé de eso. Era cuándo. ¿Y where? ¿Dónde? 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 Ajá. ¿Cuál otra se acuerdan when? De los WH? Who. 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 ¿Qué sería? ¿Quién? 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 Y si no ¿qué? Estamos mencionando quién, al final le ponemos with. With. Ok, pero ahí vamos con esto. ¿Cuál otra? Which one? What? ¿Qué? What? Ajá. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué es? How, ¿cómo? What? How. Muy bien. ¿Cómo? Uh-huh. Why, where, what? How. Tenemos también which, que es cuál, pero lo vamos a dejar de último. So, bye, guys. Se los voy a explicar por qué viene este contenido en su, en la plataforma. Now, nuevamente vamos a la importancia de mantener la estructura. Las preguntas WH, lo único que hacemos es agregar la WH al principio de la palabra. Y eso es todo. O sea, si nosotros podemos hacer yes, no, que a algunos les puede costar más que a otros, como sea, pero se puede. Right? Entonces, las WH questions vienen así. Am I watching TV in the living room? Ya dijimos, ¿dónde? Ah, miren, también podemos ponerle este... El what tiene muchas, muchos complementos. Y este puede ser uno. What time? ¿A qué hora? Right? Entonces, ¿cómo dijera yo? ¿A qué hora estoy viendo tele en la sala? What time? What time? What time? What time? And y lo demás no cambia. Lo demás no cambia. Si ustedes se fijan, am I watching TV in the living room? La respuesta sería sí o no. Pero si yo lo quiero cambiar, sería ¿a qué horas? Y la respuesta sería siempre yes, I am, aunque le haya agregado el what ahí. What muy time. Buena pregunta y la respuesta es no. Uh-huh. Porque aquí ya no son preguntas de yes, no, son preguntas de más información. Entonces, abiertas. ¿Cómo? Sí, claro. Son preguntas abiertas, es la pregunta que tenía Brenda. Entonces, ¿cómo contestamos? Aquí vamos a contestar generalmente yes. Siempre ocupando la misma estructura, pero tenemos uh-huh. que decir una oración completa, afirmativa o negativa. Yes, I am. Por ejemplo, yes, I am watching TV. TV. Y a la hora, ¿vea? At. I am watching TV. ¿Cómo se dice las 8? At 8 o'clock. Ajá. O'clock. Obviamente aquí ustedes pueden... Ah, espérense. El o'clock jamás... Lo va a mandar a WhatsApp, ¿verdad? Sí, ahí voy. El o'clock jamás lo vamos a poner con PM o con AM. Jamás de los jamases. Se decimos qué? Porque es parte de la regla. Ah, okay. Otra cosa es decir 8 p.m., sí. 8 at night, sí. Pero 8 o'clock p.m., no. Okay? Esto no se, es como agua y aceite, no se mezcla. Pero eso es otro tema. Entonces... Esta es una oración afirmativa y también podemos contestar con una negativa. I am not. No, I am no.
sin el no. Con lo que queramos. I am not watching TV. I am not watching TV. Okay. I am not watching TV. In the living room, por ejemplo, para ponerle. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué hora estás viendo tele en la sala? Es como una pregunta. Una rutina, una pregunta de rutina. Entonces le podemos decir, fíjate que yo estoy viendo tele a las 8. O fíjate que no estoy viendo tele en la sala. Y aquí podríamos decirle, la estoy viendo en el cuarto. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, prácticamente lo que yo les quiero decir acá, señores, es que las preguntas con WH se van a contestar con oraciones, ya sea negativas o afirmativas, dependiendo de lo que queramos decir. E incluso podríamos poner otros tiempos gramaticales, por ejemplo, presente simple. I don't have a TV. Y es otro tiempo. Y es cierto, miren, ahí arriba están, ahí se ve, creo yo, el hoyo donde estaba la tele. No tengo tele yo, porque yo no tengo tiempo de ver televisión. Se me fregó y ahí quedó fregada. Right? Entonces, prácticamente con las preguntas WH, ustedes tienen que contestar con más información. Como dijéramos, ¿por qué está él escribiendo una novela? Why? Why is he? Eso es todo. Why is he writing a novel? Si se fijan, la pregunta no cambió. Ajá, y para contestar aquí en where is her writing a novel? Depende. Ahí tienen que contestar lo que quieren decir. Sin embargo, la pregunta con why, vamos a hacerla así. He is writing a novel. Esto lo pueden omitir, pero para que vean la estructura. Because. Este because. ¿Por qué? Ajá, va con why. Son cheros. Esta es la pregunta. De hecho, los dos significa, esta es por qué y esta es por qué. Eso le iba a preguntar yo al principio. Because, donde también sabía que era por qué. Ajá. Pero ocupamos because para explicar el por qué y ocupamos why para preguntar. Esto lo vamos a ocupar en todos los tiempos gramaticales. Vaya, vamos a continuar. Quiero ver, is she running in the street? ¿Cuándo? ¿Cuándo está corriendo ella en la calle? When. When is she running in the street? Is she running in the street? Y podríamos decir, acuérdense, puede ser oraciones completas, afirmativas o negativas. She's running in the street on weekends. Por ejemplo. ¿Cómo contestamos las preguntas WH? Con oraciones afirmativas o negativas. ¿Okay? Y así. Is it walking in the beach? Pongámosle. ¿Cuándo está caminando en la calle? Why? ¿Cuándo? When. 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 When is it walking in the street, in the beach? Okay. ¿Cómo estás escuchando música? How? Muy bien. How are we listening to music? Ah, we are listening to music in the radio. Respuesta larga. Okay. ¿A qué horas? What time? ¿A qué horas están hablando en la clase? What time are they talking in the class? So, lo que quiero que les quede con esto, guys, es que las preguntas de sí o no se contestan con eso, con sí o no. Okay? Vamos a hacer un pequeño recap. Si podemos hacer afirmativas, podemos hacer negativas porque solo le agregamos el no. Si podemos hacer afirmativas, podemos hacer... Este mejor se los voy a mandar en documento de Word para que no les cambie tanto. Si podemos hacer afirmativas, podemos hacer las preguntas simples de yes, no. Y si podemos hacer las preguntas simples, podemos hacer las WH. Esto prácticamente es como una cascada. Una nos lleva a la otra. ¿Ok? Ahora, no traten de correr con esto. Tienen que tomarse su tiempo.
La práctica es el maestro. ¿Cómo? Ejercicios de presente simple. Póngalo en Google. Enter. Ejercicios de present continuous. Boom. Hay infinidad de websites que van con las explicaciones en español para gente que está empezando. ¿Ok? Vaya, guys. Un par de anuncios antes de dejarlo ir. Ya les mando esto. El día de mañana los quiero estar apoyando en lo siguiente. Voy a estar conectándome aquí mismo a las 9. ¿Okay? Muchos me preguntan y la verdad me cuesta contestarles individualmente por el tiempo. No es que me las lleve desocado, sino que de verdad no tengo mucho tiempo ahorita. Por suerte tengo trabajo. Así que mañana no hay clases, pero yo me voy a conectar a las 9 aquí mismo. El que se quiera conectar para ayudarle a completar la plataforma de 9 a 9 y media probablemente. Ah, porque okay. Si no me mata la doña. Pero ya vamos a ver cómo está la cosa. Dígale que le dé más tiempo, que le dé la otra media hora para que estemos de 9 a 10. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es lo siguiente. Métanle a la plataforma, ocupen el grupo. Miren, yo no puedo he puesto un millón de cosas y no me sale, para ver si alguien ya lo hizo. Apóyense de esa manera. Así a las 9 que yo ya vengo, no me vayan a salir que tienen toda la plataforma pelona y que quieren que les ayude desde el principio, ¿verdad? Porque tampoco. Y así, vaya, mire, va, ¿quiénes tienen problemas en el 1? Yo. ¿En cuál? En este. Hagámoslo. Aquí está la respuesta. ¿Estamos? Entonces voy a tratar de ayudarles. Si no pueden, no se preocupen. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Y cero excusas. Si se están desvelando, hagan lo que tengan que hacer para lograr su objetivo. ¿Ok? Se está despidiendo, teacher. Sí, me estoy despidiendo. Muchas gracias por el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias por su apoyo. Me pongo a la paciencia. Ok, gracias Orlando por eso. Gracias Marilu también por su palabra. Gracias Brenda. No, gracias a todos. Y nuevamente. Es un excelente teacher. Thank you, ma'am. Thank you very much. Hey, teacher. Ajá. ¿Y es posible que usted siga en el otro módulo o en el tercer módulo? No lo creo. ¿Podemos llorar? Sí pueden, pero no creo que sirva de mucho. Vaya, entonces, nada, señores, no es tampoco que nos vamos a poner a llorar y ni alargar mucho las cosas. Yo la verdad me considero María Elena Polanco, me ponerle mano a eso con el t-shirt. Elena tiene que apoyarnos mucho, ella sabe. Lo vamos a pedir, teacher. Que no sé si vamos a quedar en el mismo grupo todos. Ya, aunque me pidan, eso no funciona. Yo quiero quedar con ella. Entonces, guys, eso es lo siguiente. Cuando ustedes están descansando, alguien más está trabajando. Y cuando ustedes están trabajando, alguien está trabajando más duro. Exacto. ¿Qué? La manera en la que yo he logrado, no lo sé todo, pero considero que soy muy bueno en lo que hago. Y literalmente sí. He tenido problemas al principio porque mi señora se enojaba. Porque yo pasaba sentado por horas, por días, preparando no solo las clases, sino preparándome a mí mismo. Tema que yo no entendía, tema que yo trataba de masterizar a como diera lugar. Acostarme 2, 3 de la mañana porque ese es mi objetivo. Ser bueno en lo que hago y poder ayudar a la gente. Así que si yo estudio, señores, yo todavía estudio, a pesar de ya haber dado todos los niveles habidos y por haber, ustedes también tienen que dar el 200%, porque en la pandemia se demostró que muchas personas desafortunadamente perdieron sus trabajos, empresas no pudieron mantenerlo y cada quien tiene sus aspiraciones. Para muchos, $400 es mucho, para muchos es poco y viceversa. ¿Qué es lo peor que les puede pasar a ustedes? Y no lo estoy promoviendo. ¿Qué es lo peor que les puede pasar a ustedes con el inglés? Un call center. Que lo consiguen así y no les van a pagar menos de 500, 600 pesos. Que no lo estoy viendo mal. Ojo, yo trabajé en call center mucho tiempo. Entonces, eso es lo peor en el buen sentido que les puede pasar. ¿Okay? Eso puede ser un gran crecimiento para muchos o simplemente puede ser un trampolín para otros. Así que es lo de las pocas cosas que no han parado en esta pandemia. Así que el inglés abre puertas. Lo creo firmemente porque a mí, en lo personal, me cambió la vida 180 grados. ¿Ok? Bueno. Así que, guys, fue un placer. Ahí está el grupo. Nos vemos mañana a las 9.
por favor, no vengan de Valle Junco y decirles, mire, que ¿cómo hago el 1.3? ¡Nambe! Échenle ganas y mañana nada más afinamos detalles. Un placer. Nos vemos mañana en la noche, los que puedan. Thank you very much. You're welcome. Bye. Thank you very much. Good night. Tomorrow.